Hola amigos de Yomo el Café de Colombia, nos encontramos hoy en el municipio de Ulloa, al norte del Valle del Cauca, y estamos en la finca Calamar con el señor Jorge, que nos va a contar un poco más sobre qué se realiza en esta finca y por qué es tan especial. Bienvenido. Gracias. Mira, la finca Calamar es una finca de tradición cafetera por más de 70 u 80 años. El café comienza en esta finca en los años 30 con la participación de unos ciudadanos alemanes que adquirieron la propiedad y que montaron aquí una trilladora con el objeto de promocionar el café colombiano en el exterior. Ellos, a través del ferrocarril que pasaba por aquí cerca, hacían la recolección y exportaron el café por un tiempo grande hacia mucho territorio europeo y territorio americano. Posteriormente viene la Segunda Guerra Mundial y los alemanes son sacados del país y la tierra empieza a ser propiedad ya de la familia Vélez Arango. O sea que estamos hablando que de los años 40 a la fecha, estamos hablando de cerca de 80, 90 años en donde la familia es cafetera. Hemos pasado por las diferentes etapas del café en esta finca, desde los cafés arábigos y borbones de hace 50 años, posteriormente a los cafés al Caturra, posteriormente a las primeras plantaciones de café resistentes a la roya, que era la variedad Colombia, hasta el desarrollo de cafés y tecnologías nuevas como es Castillo Naranjal, que es el que actualmente tenemos. De tal manera que en la historia que te he dicho, pues hemos sido cafeteros que hemos trasegado todo ese camino. Bueno, ¿qué está ofreciendo en este momento la finca en la parte social, en la parte económica y en la parte ambiental al municipio? Mira, es una ecuación que los que entienden algo de álgebra tiene que dar siempre positiva. Esa ecuación es la parte ambiental más la parte social más la parte económica nunca puede ser negativa. En la parte social es una finca que genera un gran porcentaje de la mano de obra del municipio de Ulloa, sobre todo en las épocas de recolección de café. Y específicamente mantenemos cerca de 25, 30 y en otras épocas de 40, 50 trabajadores permanentes que hacen las labores no solamente del café, sino también de otras actividades agropecuarias que se tienen aquí, como es ganadería, café, plátano, y ahora en el último año algunas extensiones o algunos plantíos de cacao que estamos iniciando. De tal manera que en la parte económica estamos buscando una empresa donde no tengamos solamente una dependencia del café, sino que podamos autoabastecernos en las épocas frías de café con plátano y con banano, y el cacao lo estamos buscando como una segunda alternativa de productos de largo alcance, es decir, que no son perennes ni perecederos rápido, y que podamos tener una mano de obra asequible en la zona. Desde el punto de vista ambiental, pues la evolución de la agricultura tiende siempre a ser más limpia, el cuidado de las aguas, al cuidado de las plaguicidas, de los insecticidas y sobre todo de los desechos de basura y los vertimientos sobre las aguas. Nosotros hemos ido entrando en una cultura donde los vertimientos de las casas están siempre llegando a pozos sépticos, y en cuanto al manejo de residuos de agroinsumos, pues se hace siempre con las normas que el ICA y que especialmente la UMATA nos exige. El objetivo nuestro con este tipo de prácticas es poder llegar a una autosostenibilidad ambiental y que podamos ser reconocidos en la región como una finca cafetera, cacaotera y que productora de plátano y banano, con algunas características básicas y propias desde el punto de vista ambiental, económico y social. Bueno, vemos que la finca Calamar es una finca muy juiciosa en cada uno de los procesos que realiza. Vemos que es muy rigurosa.
pero nos gustaría saber incluso un poco más sobre el proceso de calidad que están desarrollando a la hora de producir el café de la finca. Bueno, la producción del café de la finca se ha venido trabajando en ella desde hace por ahí unos 2 o 3 años. Inicialmente, y como en cualquier otra finca cafetera, tradicionalmente se hace una recolección manual, se lleva los beneficios, se hace su proceso de pelar el café, luego de llevarlo a un reposo de unas horas y posteriormente el secado para ser finalmente vendido. Hasta ahí es el proceso normal de un café. ¿Qué hemos buscado nosotros? Empezar a identificar en los lotes, los microlotes que podamos nosotros atender en el futuro en mercados específicos de cafés especiales. Y esos cafés especiales son cafés donde uno puede estandarizar algunas propiedades organolépticas del producto y que pueda sostenerlos en el tiempo. A través de la Cooperativa de Caficultores del Norte, del Valle Café Norte, hemos encontrado un aliado magnífico, porque no solamente nosotros hacemos la parte agronómica y la parte de desarrollo del café, sino que con ellos podemos hacer los desarrollos de calidad, de catación en taza y, lo más importante, de comercializar al exterior a través de ellos. ¿Qué factor diferenciador puede encontrar una persona que quiera degustar una taza producida del café de esta finca? Mira, todos los cafés, dependiendo de muchas variables, entre ellas la variedad misma del café, el clima, los suelos, forma de recolección, su forma de pelado y de secado, importantísimo, tiene diferentes matices en taza. Algunos son ácidos, otros menos ácidos, unos con notas achocolatadas, otros con notas frutales, y así podría uno extenderse con mucha variedad de sabores y de tintes dentro de un café. ¿Qué buscamos nosotros? Que sea un café muy, muy estandarizado en boca, que no produzca astringencia, que la persona le quede un muy buen sabor por el tiempo y que tenga recordación. Ese es el café que nosotros queremos tener al futuro. Bueno, pues hemos podido encontrar aquí una maravillosa historia en la finca Calamar, pero bueno, no nos podemos ir sin que le regales una invitación a cada uno de los productores que te están viendo en este momento y que cada día quieren crear o hacer algo mejor para que la caficultura de nuestro país sea mucho más sostenible, sea mucho más productiva. Entonces, regálanos un mensaje muy especial a todos los productores y las personas que te ven a través de nuestro canal. Mira, las personas que conocen de caficultura, yo los invito a que, si no han comenzado con las buenas prácticas agropecuarias, lo inicien. A través de la Federación Nacional de Cafeteros, a través del ICA, a través de las cooperativas de caficultores, encuentran la ayuda y el apoyo para poderla sacar adelante. Segundo, perderle el miedo a dar el paso siguiente a lo que hace la caficultura tradicional, y es sacar el valor agregado. Sacar el valor agregado es tratar de que ese sobrecosto o ese sobreprecio que los intermediarios están ganando le sea transmitido directamente del consumidor al productor, evitando una cadena de valor que seguramente en otros términos es lo que se quedan con ellos los intermediarios. Para eso se necesita trabajar muy fuerte en conocimiento de su propio café, en mantener y tratar de estandarizar sus procesos. En otras palabras, en industrializar el producto. Hay que tener tesón y hay que tener fe en el producto. Como alternativa a futuro, es el café con valor agregado el que va a imponerse, no la caficultura tradicional que tenemos hoy en día. Esa es una caficultura que día a día va a tener más problemas, más inconvenientes desde el punto de vista ambiental y sobre todo desde el punto de vista social. Bueno, muchísimas gracias. Creo que nosotros aprendimos muchísimo de esta experiencia que hemos vivido aquí en la finca Calamar. Los invitamos a que ustedes sigan
aprendiendo más sobre café a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro portal web. Y si usted tiene una historia que contar para ayudar a mejorar cada una de las cosas que se están realizando por nuestro café colombiano, escríbanos a través del portal web www.yoamoelcafedecolombia, a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro WhatsApp 313-376-4590. Muchas gracias por vernos y por seguir con nosotros.